¡Buenas Saiyans! ¿Qué tal? Bueno, pues con toda esta efusividad y con todo este hype que tenemos encima Vamos a ver todos los personajes que tenéis aquí en pantalla, vamos a analizarlos Son todos los personajes que vendrán con el tercer aniversario y estamos aquí todos en plan de ¡No podemos! Vamos a ver los Free to Play primero y luego vamos a empezar a ver los sumos Por supuesto el premio gordo está al final, como ya he y Coqueta LR Vamos a empezar, como ya hemos visto en el vídeo anterior, antes de nada, pues las fechas, ¿no? El día propio del aniversario, pues tendremos a este Goku en nuestra gift box. Luego tendremos los Free to Play y demás y después ya para el día 8... A mediodía en España pues tendremos, perdón, tendremos algo, los sumoneables, no incluidos los LR. Vale, pues vamos a empezar con este Goku. Eh, que como comentaba antes, lo tenemos en nuestra Geekbox el día 7. Eh, a la categoría Super Saiyan 3, les va a dar Ki más y Ataque y Video Defensa más 33%. Ideal si no tenemos ni a Bardock Agilidad ni al Bardock Super Saiyan 3 Inteligencia. Así que, genial. Eh, causa suprime al enemigo. Aumenta su ataque por 3 turnos. No está tampoco nada mal para ser free to play. Y bueno, su pasiva es que a los Super Saiyan 3, a la categoría Super Saiyan 3, les da Ataque y Defensa más 33%. Los Disney Skills son Super bueno, Saiyan Warrior Ray, Super Saiyan Experience Fighters, Kamehameha Over. Una Flash y Limit Breaking Form. Y aparte de su categoría Super Saiyan 3, también entra en Pure Science. Eh, estadísticas básicas: 6900 de vida, 6200 de ataque, 3363 de defensa. Bueno, ahí va, ¿no? Más o menos. Una carta free to play, una carta de regalo para coleccionar. Luego también tendremos a este Goku. Bueno, nos darán este Goku que es free to play. Estará en un evento que lo que no sé por qué realmente no aparece. Eh, su evento aquí abajo, ¿vale? Pero ahí está Y bueno, pues eh, tendrá un Dogon en Aparte, como puntualizarlo, ¿vale? Este Goku, pues sirve para farmear cualquier Goku en forma base Que tengáis, ¿vale? Como por ejemplo el LR Super Saiyan 3 Lo podéis llevar a base Y pues farmear el Super Saiyan con este o con otros Ya hice un vídeo que se llama ¿Qué personajes son farmeables? ¿O qué personajes tienen Super Saiyan que farmeable? Y ahí podéis ver básicamente, pues Todo, qué personajes tienen Y cómo es el truco, por así decirlo Para saber cuáles son Vale, pues tendrá su Awaken, este sería el Awaken y le da aquí más 3 y ataque y defensa más 40% cuando la vida es 30% o por encima. Superataque su superata causa mesa al enemigo y aumenta la defensa por 3 turnos, o sea que nada mal. Y luego su pasiva que aumenta su ataque y su defensa más 120%, ¿vale? Hasta el máximo que es un 120%. Y lo que dice es que a menos vida que tengamos, mayor es el bus. O sea que este personaje brilla conforme tengamos menos vida. Aparte, eh, cuando tienes el 10% de vida o menos, una sola vez, pues te recupera toda tu vida. O sea que fantástico. Sus links son Z Fighters, all in the Family, Design Lines, Turtle Skull, Kame Kamehameha, Prepare for y Shattering The Limit. Y entre las categorías Low Class, Warriors, Namek Saga y Pure Science, Si Namek Saga es una de las categorías que vendrá ahora por el tercer aniversario Estadísticas wise de 9.800 de vida, 8.100 de ataque y 4.000 de defensa Que tampoco está mal para ser un free to play Nos explica aquí un poquito más, ¿no? Que cómo funciona la fórmula, pues si quieres echarle un vistacillo, ¿vale? Pero bueno, ahí está y luego tenemos a este Gohan. Realmente nos van a dar este Gohan, ¿de acuerdo? Este de aquí abajo en el evento que tenemos aquí. Eh, con ciertas medallas también lo podemos llevar al 100%, ojo, gratuitamente. Free to play totalmente. Y bueno, pues eh, le haremos el Awakening y después le haremos el Extremeza de Awaken. Y tendremos un Gohan bastante majo que en la categoría Namek Saga les va a dar Ki más 3 y Ataque y, vida y Defensa más 77%. O si no cumple esta categoría de Namek Saga, pues si es STR este, este le dará Ki más 2 y Ataque y, vida y Defensa más 30%. Casa suprima de en enemigo aumenta el ataque de todos aliados un 20% durante un turno, es decir, si le ponemos el primero a atacar, el resto que ataque pues serán todavía más fuertes, harán 20% más de daño. Su pasiva, ataque y defensa más 13% por cada esfera de aquí obtenida incondicional, vale, pero si es una rainbow, una esfera rainbow, eh, aumentará un 2 de aquí y aparte un ataque más 7%, o sea que va a ser genial, hay que darle muchas esferas rainbows a este personaje, tremendísimo los cambios de a rainbow son sus mejores amigos. The Saiyan Lineage, All in the Family, Super Saiyan, o sea, Saiyan Warrior Race, perdón, siempre me equivoco con el Saiyan ahí con el Super. Z Fighters, Gaze of Respect, The Innocence y si in the Limits son sus links. Y aparte de la categoría Namek, también entra la categoría de ibris Science. Hay que mirar a este personaje como el hidden potential es gratuito, pues las estadísticas máximas con Extinct Z Waker serán 10.580 de vida, 12.580 de ataque y 8.580 de defensa. O sea que se queda un Gohan bastante, bastante majo. Luego vamos a empezar con los summons, vale, con los personajes de summons. Si es que tanto en el banner de Gogeta como en el banner de bellito vamos a tener parejas de Goku y Vegeta para sumonear e ir a por ellos. Primero el Goku Kaioken, vale, que va a dar los típicos eh, los tipos tech. Ki más 2 Y ataque y, vida y defensa Más 70% Aumenta su ataque Con cada superataque que hace Y le hace el Supreme Damage O sea que es la mecánica Que que okay de toda la vida Su pasiva es que Ataque y defensa Más 70% Cuando hace un superataque Y cuando la vida es 50% O por el debajo Ki más 5 Y ataque más 50% O sea que este personaje También brilla Conforme tenemos poca vida Sus links skills Son Z-Fighters All in the Family Design Lineage Kamehameha Shocking Speed Y Over in a Flash Entra también la categoría De Super Science, Así como la categoría Full Power más adelante Su estadísticas Máximas ingenio potencia, 5600 de vida Muy poquito, 8000 de ataque Y 4113 de defensa, o sea que Tampoco nada mal, puedes farmearlo más adelante También, al igual que a todos los Kaioken Con este Kaioken que tenéis aquí abajo y vamos a ver al Vegeta, al Vegeta del Scouter, ¿no? A los tipos físicos les va a dar Ki más 2 y ataque y vida y defensa más 70%. Aumenta la defensa de su. De, o sea, su propia defensa y causa supreme damage al enemigo. También tenemos eh, su pasiva, que es ataque y defensa más 70%. Cuando hace un superataque. Y lo mismo que Kaioken. Cuando la vida es 50% por debajo. Ki más 5 y defensa más 50%. O sea que este personaje también brilla más. Más al defensivo. Que Goku Kaioken. Cuando está en la misma circunstancia, ¿no? Con poquita vida. Saiyan Warrior Race, Royal Lineage, Super Saiyan. Bueno, Saiyan Pride, perdón, Prodigies, Prepare for Battle Over 9000 son sus links y entre la categoría Pure Science 7000 de vida, 7700 de ataque, 3800 de defensa, una carta decente. Luego tenemos en el otro banner. Eh, pues tenemos a Goku Super Saiyan 2, Angelia y a Vegeta Super Saiyan 2, que el Majin Vegeta. Y bueno, pues aquí también son dos cartazas importantísimas. Eh, Goku es a los tipos agilidad. A los tipos de agilidad vida, ataque y defensa más 70%. Aumenta su ataque muchísimo. Great y raises attack. Durante un no, defense, perdón, defense en este caso, por un turno. Y causa Supreme Damage al enemigo. O sea que este personaje cada vez que ataca se hace más y más y más tanque. Es genial. Aparte es un cambio de esfera, las cambia de STR agilidad y aparte ataque más 12% y recupera 5.000 puntos de vida por cada esfera agilidad que coge tiene que ser agilidad. Si no, no activa esta parte de la pasiva. Por eso el cambiar las esferas agilidad para dárselas a él mismo y recuperarte mucha vida. Y aparte atacar bastante bien y defender muy bien. Porque cada superataque es clave. Link's Skill, Golden Warriors, eh, All in the Family, Super Saiyan Saiyan Warrior Race, Prepare for Battle y Supreme Power. Y aparte tenemos Magin Busaga, Resurrected Warriors y Pure Science como sus categorías. De estadísticas máximas en Hidden Potential, 8385 de vida. 8.422 de ataque y 4.128 de defensa. Aquí los multiplicados de aquí y empiezan a ser 145 y demás. Y bueno, pues nos lo, lo hacen una pequeña punta, una pequeña puntualización, una pequeña puntualización la, la wikia. Y es que lo máximo que podemos curarnos con este personaje, poniendo todas las esferas de, del mismo color, son 125.000 puntos de vida. Que no está tampoco nada mal, ¿no? Luego tenemos aquí al en Vegeta, este que es en la contraparte de Goku. que De hecho, los diseños, como habéis visto, pues se complementan también bastante bien. Eh, vale, pues a los tipos STR les da aquí más 2 y ataque y vida y defensa más 70%. Él es el que attack, o sea, es el que aumenta su ataque con cada super ataque y causa Supreme damage. Cambia esferas agilidad a STR, o sea, todo lo contrario que hace Goku. Y eh, se da ataque y defensa más 12% por cada esfera de Ki obtenida. Él no se cura. Pero se aumenta la defensa, por lo cual también es bastante, bastante guay para no recibir prácticamente nada de daño. Sus, sus links skills son Super Saiyan, Saiyan Warrior, Saiyan Pride, Royal Lineage, a Flash y Supreme Power. Entre la categoría Majin Buu Saga, Resolute Warriors y Pure Saiyans. Y bueno, estadísticas máximas ingieren potencia de 7217 de ataque de vida, 8997 de ataque y 3993 de defensa multiplicado 145%. Y ahora, vamos a por el premio gordo. Gogeta, ¿vale? Que sí si aparecen como Otherworld Super Warriors, Goku Ángel y Vegeta Ángel, ¿vale? Estas son las siluetas que os tenéis que emocionar cuando salga mucho, dar muchos saltos. Con 35 medallas del nuevo evento de Gogeta, pues le haremos el primer Awaken. Y con eh, 35 medallas del, del Gogeta nuevo y de otras 35 de Gogeta antiguo. Que de hecho voy a empezar a conseguir breves. Y os animo a que lo consigáis ya en breves para tenerlo lo máximo posible hecho. Pues tendremos este Super Awaken a legendario. Este es el legendario. Super Saiyan Goku Ángel y Super Saiyan Goku. O sea, super Saiyan Vegeta, ¿vale? Ángel también, bestial. Y bueno, pues se fusionan en Gogeta. Vamos a ver un poquito la carta. ¿Cómo va a ser? Y es que a la categoría fusión Les va a dar ki más 3, ataque, vida y defensa Bueno, miento, ataque y def ataque y vida <laughs> Si se leer, fusión, categoría Vamos a empezar de cero, ki más 3 y vida Y ataque más 170% Y defensa más 130% Si no cumples esto y es un tipo físico Te va a dar ki más 3 y ataque, vida y defensa Más 90% Dos superataques, el 12 al 17 de ki Que es el Kame kamehameha y el big bang attack Que causa daño con al enemigo O el Kame kamehameha y final flash con 18 de ki o más Que aumenta tu ataque durante un turno y causa daño Mega colosal enemigo, ¿vale? Como veis, los multiplicados aquí van de 150 a 200%. Una pasada. Eh, la pasiva es que ataque y defensa más 120% cuando empieza el turno incondicional. O sea, ellos pegan y defienden un 120% mejor. Eh, Ki más 2 por cada adicional esfera Rainbow que cogemos y cuando se cumplen ciertas condiciones, ¿no? Pues se fusionan. Sus links son Kame Kamehameha, Golden Warrior, Super Saiyan, eh, Experience Fighter, Prepare for Battle, Fierce Battle y Legendary Power. Entra en la categoría fusión, por supuesto. Y mirar qué estadísticas, eh, 16.263 de ataque de vida, 15.700 de ataque y 9.869 de defensa. Y luego, pues cuando las condiciones se, digamos, se cumplen, que es básicamente esto que tenemos aquí, cuando han pasado 6 turnos. Y tenemos menos del 50% de vida. Se fusionan. Y eh, cuando se fusionan eh, nos recupera, eh, como dice la pasiva, eh, el, el, toda la vida. O sea que conforme tenemos menos... O sea, conforme llegamos al 50% o menos de vida, pues se fusionan y recuperamos la vida al 100%. Eh, como siendo un gogueta, pues ataque efectivo contra todos los tipos. Y ataque aquí defensa más 150% al empezar el turno. Y un Ki más 3 por cada esfera de Ki rainbow obtenida. Mismo superataque realmente causa colosal damage si hace el Big Bang a Meja Y mega colosal, que es el Soul Punisher, que causa daño mega colosal y baja el ataque y la defensa del enemigo. O sea que. Genial, una cartaza. Links han cambiado un poquito, ya que meten. Bueno, de hecho, meten Fuse Fighters, ¿vale? Pero bueno, Kamehameha, Golden Warrior, Super Saiyan, Fuse Fighter, eh, Prepare for Battle, Fuse Battle y Legendary Power. Y bueno, estadísticas son exactamente iguales. Cosilla que quiero comentar con respecto a esta carta, ¿vale? Sabéis que Gogeta en sí mismo eh, hay que ir más adicionales con él. Sin embargo, eh. Realmente se va a transformar muy pocas veces en vuestra voz. A no ser que os digamos pongáis la zancadilla a vosotros mismos. Así que eh, yo recomendaría darle más críticos. Porque cuando están en esta forma, no son daño efectivo contra todos. Así que hagan críticos. Y luego ya, pues, cuando se confirmen gogueta ¿no? Pues ya que tengáis suerte con los adicionales, ¿no? Balancearlo un poquito. Pero darle un poquito más de crítico. Y luego, mi favorita, por la primera que yo voy a estar sumoneando. Y la quiero con locura. Es este Eterna Rivalry. Rivalry. ¿No? ¿Rivalry? <laughs> no sé cómo sería esto en inglés, Goku y Vegeta Esta es la silueta con la que os tenéis que emocionar Over 9000 también Y bueno, pues con 35 medallas de nuevo evento de Super Bellito Y después con 35 medallas de Super Bellito físico Y otras 35 de este nuevo evento Pues, se, eh, bueno, aquí no Vamos al revés, ¿no? Vamos a evolucionarlo a... El legendario. Y aquí está este legendario, ¿vale? Es impresionante este bellito. Para mí es la mejor carta del juego, sin duda. Eh, a la categoría Potara les va a dar aquí más 3 y vida y ataque más 170% y defensa más 130%. Si no, pues a los tipos inteligencia les da aquí más 3 y ataque y, vida y defensa más 90%. Su super de causa, eh, bueno, es el Big Bang Kamehameha, de acuerdo, que eh, son 12 a 17 de Ki, que causa daño colosal, o el Final Strategy, que son 18 de Ki, que aumenta su ataque por un turno y hace daño mega colosal, igual que Gogeta prácticamente. Su eh, pasiva, de acuerdo, es ataque y defensa más 120% al empezar el turno, y lo mismo, por cada esfera de Ki Rainbow que obtiene es Ki más 2, o sea, se le aumenta por dos kills así by the face Y cuando se cumplen ciertas condiciones Pues hacen la... Se ponen el Potara y se fusionan eh, Los que aquí, el Linux Skills Si sé hablar ya estoy muy emocionado Kame Kamehameha, Super Saiyan, Design Lineage Experience Fighter, Prepare for Battle, Fierce Battle Legendary Powers, y entra también la categoría De magic bus Saga, aparte estadísticas Fijaos que estadísticas, vida 19.663, sin ni una puesta, eh, eh hidden potencia Al 0, vale, ataque 13.490 Y defensa 10.000 1931, es increíble. Y luego, pues bueno, pues lo típico, ¿no? Igual que Coqueta, cuando pasan 6 turnos y tenemos menos del 50% de vida, Pues se fusionarán con la con el Potara. Y. Voilà Bellito, ¿vale? Eh, misma líder Skill. La, cambia el Big Bang eh, Attack. Que es de 12 a 17 de aquí, que causa daño colosal. Y el Final Kame Kamehameha que hace daño mega colosal y aumenta el ataque de los aliados un 30% durante ese turno, o sea que siendo el primero en atacar va a hacer que el resto ataque más fuerte y eso es cremita, porque además va a ser prácticamente siempre el primero en atacar. Eh, su pasiva recupera toda la vida una vez, como hace Gogeta también, cuando se han fusionado pues se recupera el 100% de vida y, eh, bueno, contraataca a ataques normales con tremendo poder, o sea, es también misma mecánica del vellito de toda la vida, eh, aparte, ataque y defensa más 150% cuando empieza el turno Y ki más 3 por cada esfera de rainbow que se obtiene Cremita pura. Sus links existen son Kame Super Saiyan, Power, Bestover by God, Fuse Fighter, Prepare for Battle, Fierce Battery, Legendary Power, porque sí, algunos links cambian. Y entra en la categoría Potara y Majin Busaga. También tenemos estadísticas, las mismas, ¿vale? Son exactamente las mismas, no cambian, pero vamos que fijaos, multiplicador, el 300% con el tremendo poder. Eh, lo hemos bien visto aquí arriba, ¿no? Pues un 150% con el 12K hasta un 200%. Tremendísimo, tremendísimo, tremendísimo. Y tenéis que ir a por estas unidades. Pues nada, dejadme en los comentarios a por cuál vais a ir vosotros. Si vais a por los dos, si vais solo por uno. Si os saltáis incluso los baños del aniversario porque nos no gustan. Eh, y dejadme también, pues qué otras unidades os han molado de, de aquí, ¿vale? Y nada, poquito más, como siempre, de activar eh, la campanita de YouTube, por favor. Porque voy a anunciar todos los directos en Twitch. Porque YouTube sabéis que me ha baneado. Y tengo que hacer todos los directos en Twitch. Todos los directos de las 5.000 piedras que voy a tirar van a ser en Twitch, ¿vale? Así que nada, dejad vuestro like también, suscribiros y esas cosillas. Y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Hasta luego! Si esto quiere parar.